Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en la Barra. Muy buen provecho para todos. Yo soy Carlos Martínez. Gracias por acompañarnos en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes a mediados de semana. Iniciamos de lleno con la información. Voy hasta la Secretaría de Protección Civil, Hugo Villa en la línea telefónica. Hugo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Adelante con el pronóstico del tiempo, Hugo. Claro que sí, Carlos, pues grandes variaciones en las cuestiones del tiempo, un par de ondas tropicales que han ya cruzado prácticamente nuestra entidad, una está haciendo lo propio y está cruzando la región de la península de Yucatán, y con ello se mantiene el potencial de precipitaciones aisladas en nuestro estado, chubascos moderados a ocasionalmente fuertes, sobre todo los municipios de la costa se esperan para el día de hoy y para el día de mañana sí, también vamos a estar teniendo condiciones muy parecidas. Así es que pues a toda la población, la Secretaría de Protección Civil les recomienda tomar precauciones. Estas lluvias que vienen avanzando incluso ya en un frente que cubre prácticamente toda la entidad, vienen acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica, por eso es que hay que tomar precauciones. Ante esta situación pues es mejor resguardarnos en un lugar seguro. Decíamos, van a estar las precipitaciones también hasta el día de mañana, pasado mañana, no se observan grandes cambios y las temperaturas, esas ya han subido un poco, se han tenido máximas de 36, 37 grados, en algunos casos incluso un poquito más arriba de estos valores, así se mantendrán para el día de hoy, para el día de mañana, en esos rangos, las mínimas todas, prácticamente todas arriba de 20 grados, algunas incluso alcanzando los 24 grados hacia la parte sur de nuestra entidad. También por esta situación hay que tomar precauciones, sin amenaza de ciclones tropicales hasta estos momentos, así es que pues solamente muy pendientes por estas lluvias locales que se van a estar presentando. Muy bien, Hugo, pues bueno, muy clara la información, va a continuar entonces la amenaza de lluvia, las lluvias por las tardes, el calor va a prevalecer. Y hay que estar pendientes, como bien lo comentas. Bueno, por el momento, ningún huracán, ninguna onda tropical, nada que pueda significar peligro para nuestro estado, para la península de Yucatán, ¿verdad? Es correcto, Carlos, es correcto. Más sin embargo, pues, por esas lluvias también hay que mantener nuestras precauciones, como es a lo largo de esta temporada de lluvias. Muy bien. Muchas gracias, Hugo Villa, por la información. Y bueno, ahí lo tiene usted, está viendo usted precisamente en las imágenes que le presentamos cómo pues hay cierta nubosidad sobre nuestro país y también sobre la península. Aquí, como ya lo dijo Hugo, lo más importante es la prevención. Tome usted todas las medidas preventivas que sean necesarias y ya sabe, no tirar basura, eso es fundamental para que nuestra ciudad no sufra también de las inundaciones que normalmente se dan en calles y avenidas, producto precisamente del encharcamiento o de la acumulación de basura en alcantarillas. Bueno, ya estamos listos con más información. Le doy la bienvenida a mi compañera Faride Lara. Muy buenas tardes, Faride. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Barra. Como siempre, en punto a las 3 de la tarde, no se le olvide dar like y compartir con Pata, que eso es muy importante para nosotros, que le dé me gusta la página, que comparta para que podamos llegar a más gente, a toda la gente que nos ve de otros municipios, también envíenos sus denuncias. Muy bien, pues bienvenida la licenciada Faride, la pregunta del día se la hago a usted, porque me la han hecho por todos lados, no sé si usted también, pero bueno, antes de ir con la pregunta del día, que está muy interesante, está en boca de todos, si usted no se la han preguntado, pues ahorita se lo voy a hacer, porque a mí, por lo menos 15 personas me preguntaron lo mismo. Y pues no supe qué decirle, nada más que darles pues mi humilde análisis como comunicador. Pero antes de que entremos a la pregunta del día, tengo un enlace telefónico con la senadora Laida Sansores Román. El próximo sábado va a estar en Ciudad del Carmen Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, senadora. Carlos, qué gusto oírte. Gracias por recibir la llamada. El sábado viene Andrés Manuel, me imagino que están con todos los preparativos para esta visita que va a hacer a Ciudad del Carmen, ¿no? Muy motivado, es muy motivados todos, siempre es muy alentador cuando él viene y está recorriendo todo el país para firmar los acuerdos políticos de unidad, en donde esperamos que gentes que han pertenecido a algún otro partido, que son o académicos o de la sociedad civil, no se necesitan afiliar, pero expresamente firman un acuerdo en donde se unen a este movimiento de transformación que
está encabezando Morena. Ese es el significado de este acuerdo, que ha sido muy exitoso en todos los estados en donde él ha estado presente, y se han sumado personalidades y gentes muy valiosas que van a enriquecer el movimiento. Muy bien, este evento es a las 4 de la tarde en Ciudad del Carmen, ¿no? A las 3 estamos citándole, estamos viendo, y a las 4 en punto llega, porque de ahí todavía se va a Mérida. Muy entonces, pues, esto es contrarreloj, pero él se da sus tiempos, no descansa, y para nosotros siempre nos encanta tenerlo aquí en Campeche, ¿no? Es una energía, es un motor, es un halo que te dejan. Muy bien, ahorita que usted comentaba lo del acuerdo, en concreto, senadora, ¿qué es lo que contiene ese acuerdo? ¿Cuáles son los puntos medulares? El acuerdo básicamente es apoyar, ¿no? En general, es apoyar el proyecto de nación que presentará Morena, y sobre todo, bueno, este movimiento, esta idea de transformar el país de raíz, el cambio de instituciones no maquilladas, sino realmente efectivas, que pues lo ha estado proponiendo en sus 50 puntos, en su último libro. Pues sí, creo que la gran mayoría sabe cuáles son los aspectos esenciales que él maneja, que es la defensa de la soberanía, el regresar al campo la mirada, que para nosotros sería muy importante, a la pesca. Tenemos que recuperar nuestra vocación, y más hoy que hemos vivido esta confrontación, de la recuperación, que dice no va a ser fácil, pero vamos otra vez a tratar de tener que el petróleo sea para los mexicanos. Mientras más se avance, más complicado, pero no imposible. Echar a andar las refinerías, porque cada vez estamos importando más gasolinas carísimas, y pues hemos dejado abandonadas las refinerías, y la pérdida de empleos es brutal. Y quisimos que fuera en Carmen, porque creo que es el rostro más dramático y más expresivo del fracaso de una política equivocada, ¿no? Que es la de este gobierno que entregó el país por unos denarios, y eso ha sido, lo interpreto. Entonces, en el Carmen se hablan de 25.000 despedidos, ya son más. Yo creo que llegan a los 40. Y pues tiene la proyección de un pueblo fantasma al paso que vamos, si no pues promovemos actividades alternativas y volver a recuperar. Si no necesitamos el petróleo, con el camarón, los pescadores tenían pues realmente un emporio habían hecho del Carmen. Entonces, ahora tenemos que recuperar muchas cosas. Nunca se hizo justicia, pero hoy el desprecio es grande. Nos acaban de eliminar de las zonas económicas, que ya se nos habían cantado como una aliciente. Y no, pues se incluyeron a Mérida, a Yucatán, y sacaron a Campeche. Entonces, no se vale. Y nosotros en silencio. Creo que es el momento en que Campeche, mira que muchos están despertando, ya yo me impresiono de ver cómo va aumentando el número de seguidores y de gente que entiende que esto va más allá de un partido, de un nombre. No, esto es va por un país, por el destino de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues son cosas fundamentales, la educación como base, en fin. Creo que habrá tiempo de estos 50 puntos. Creo que todos conocen los que están firmando el pacto, que lo van a firmar, y que a nosotros pues nos va a dar mucho gusto abrir la casa para gente honorable. Muy bien, mucha gente ha cuestionado precisamente eso, senadora, que nada más llegue a Carmen, que no venga a Campeche, que no venga precisamente, por ejemplo, al Camino Real. Sí, mira, realmente el pacto se estaba haciendo en las capitales, ¿no? Pero entendimos que aquí tenemos una disyuntiva, pero el Carmen ha sido también muy recio en el apoyo que ha dado Andrés Manuel, pero hoy me parece emblemático. Por eso es que decidimos que no fuera hoy Campeche, que fuera en el Carmen este pacto, porque creo que ahí está concentrado el dolor y la rabia, ¿no? Entonces, es una especie de compromiso de dar la cara, de que sienta la indignación que se vive, aunque pues van ahí representantes de todos
los municipios como podamos, porque pues no tenemos muchos recursos, pero no es aquí competencia. Ya nos habían amenazado de que aquí juntos nos iban a hacer uno muy grandote del PRI. Sí, el PRI con los préstamos que hacen, que prestan y prestan, y las obras cada vez valen el triple, y siguen contratando con compañías fantasmas, o en la ICA, que ya ahora ya vale el doble el puente y no lo han empezado, que yo no sé qué va a presentar en su próximo gobierno, en sus 8 grandes megaproyectos. Pues ¿dónde están? No hay ninguno iniciado, y solamente ya se ha endeudado el Estado en estos 2 años de Alejandro. Critica mucho al anterior gobernador, pero la deuda anterior fue de 1.600 millones, ya va en 2.500, ¿no? Y no se ve nada. Entonces, creo que el Carmen necesita hoy aliento y pues el abrazo, ¿no?, de quienes entendemos de lo que significa. Y con gusto que llegó el acuerdo, y estamos todos pues conscientes de que debería de ser esta vez en la Ciudad del Carmen. Pero ¿y todos los municipios? Sí, todos, el Camino Real lo ha visitado, todos los municipios sin excepción. Muy bien, óigame, ¿y hay nombres de quienes van a firmar ese pacto? ¿De gente de Campeche? Sí, hay nombres, pero pues no queremos ni comentarlos porque es que esto no se caiga. Capaz si se los amenazan, ¿no? Cuestiones que empiezan, ¿mande? Capaz si se los amenazan, ¿no? Sí, los amenazan, les ponchan la llanta, no nos dejan llegar. Claro. No, yo creo que hasta pues faltan unos cuantos días, ¿no? Hay algunas gentes que... Para nosotros pues es interesante que estén allá, pero sobre todo esta diversidad que se está dando. Y también, bueno, habrán las críticas de los mismos de casa, que no es fácil abrir tu casa para que lleguen otros hermanos e incluirlos con las mismas los mismos derechos y además con la idea de que nos den sus puntos de vista, que de eso se trata. Y aquí también pues escucharemos para hacer nuestros planteamientos como Estado, que es lo que esperamos, ¿no? Pero es lo más saludable, no se puede crecer sin, yo les digo, los grandes proyectos con grandes generosidades. Y este es un momento de ser generoso, y si nos cae pues alguno que no es deseable, mira, solita la basura se va haciendo a un lado, ¿no? Pero creo que quienes toman el paso es gente valiente, gente que toma una decisión pensada, gente inteligente, y muchos que van a tener la presión del gobierno, lo sabemos, como acostumbran con todo tipo de amenazas, que sin embargo están ahí. Muy bien. Ya para finalizar, el ataque de sus detractores, llamémosle priistas, perredistas, va en el sentido que en torno a Andrés Manuel López Obrador, el puro expriista, hablando por ejemplo de Manuel Bartlett, la señalan a usted, una serie de figuras políticas a nivel nacional que estuvieron en el PRI, ahora están en Morena. El caso en Campeche lo ejemplifican, por ejemplo, con Ramón Ochoa. ¿Qué me dice usted de esto? ¿Qué le dice a la ciudadanía? Mira, no, creo que hay de todo. Y van a haber panistas, y van a haber gentes que nunca han pertenecido a un partido político. Y que nosotros creo que somos los menos, los priistas que estamos con Andrés Manuel y que hemos demostrado una línea de rectitud y de perseverancia. Nosotros llevamos ya casi 20 años en esta resistencia civil, como quien dice. Pero también hay gentes del Partido Comunista, Mati Batres, viene del Partido Comunista, ¿no? Toda su familia, sus padres eran luchadores, y a sus 4 hijos los entrenaron a ir a todas las marchas y a participar. Entonces, hay de todos los partidos. Creo que el éxito de Andrés Manuel es que no se cierra, siempre hay que oxigenar la casa. Y creo que, pues, lo que a mí me corresponde, por lo que el senador Bates es un señorón, es quien más sabe, quien más ha defendido de los grandes problemas de México, de lo que fue la reforma energética, eléctrica. Pues creo que ningún senador sabe lo que, y creo que ni todos juntos saben lo que sabe el licenciado Vázquez, de su historia pasada, de su historia, pero lo que cuenta es que es su momento, y haber dado este paso, esta ruptura con tanta decisión, y actuar realmente en consecuencia, ¿no? Y pues por mi lado yo me siento muy tranquila. Dejé, más bien, yo no dejé el PRI me dejó a mí.
¿no? Entonces, no había ya otro camino. ¿O qué querían? Que siguiéramos en esta fila de gentes que traicionan, que perdieron el sentido de nacionalismo, de soberanía, y nada más ven por sus negocios y no están viendo por la gente, que no se enfrentan al poder, que no se representan a los ciudadanos. No, yo creo que ya con toda la conciencia, y mi padre lo entendió, este es otro PRI, por favor, ¿de qué PRI nos hablan, no? Entonces, yo creo que Andrés Manuel no está viendo de dónde viene, sino a dónde vamos. Muy bien, pues le agradezco mucho por la entrevista, y bueno, estaremos pendientes y presentes precisamente en la visita de Andrés Manuel López Obrador allí en Ciudad del Carmen. Gracias, senadora Laira Sansores. Esperamos, Carlos, y un abrazo a ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí tiene usted a la senadora Laira Sansores, y con esto que va a suceder el sábado a las 4 de la tarde, ya lo escuchó, ahí en Ciudad del Carmen, justo donde está el Palacio Municipal, en la explanada, ahí van a realizar precisamente este evento de la firma del pacto, donde van a estar figuras de empresarios, representantes sociales, líderes, empresarios, le digo también, creo que hay por allá uno que otro político de otros partidos, como ya lo comentó ahorita la senadora, de partidos de los llamados de oposición, que se van a sumar a este pacto, así que veremos quiénes van a estar precisamente ahí. Bueno, hasta ahí con la visita de Andrés Manuel López Obrador, y le comentaba a la licenciada Farideh, si usted no le hicieron la pregunta hoy, parecía ya a quien vieras que tuviera que ver algo con la política, con empresarios, el que te vieran, bueno, como comunicador le decía yo, pues yo dije, bueno, pues creo que hay algo de eso, ¿no? Algo se ha venido comentando, no sé si usted le hicieron la pregunta. Así es, bueno, de hecho que es una pregunta que no es ajena a la ciudadanía, claro. Yo creo que es algo que se había estado comentando, que estamos en incógnita porque realmente no lo sabemos si el gobernador Alejandro Moreno se va. No lo sabemos, pero todos los ciudadanos, yo creo que la mayoría y los que están precisamente en el primer círculo de la política, saben que esto puede suceder en cualquier momento, porque él lo ha dicho, no lo ha dejado oculto para nadie, él ha dicho sus aspiraciones de seguir adelante y de irse a otro cargo político más grande. Entonces, la pregunta que los tiempos se están acercando y que obviamente los ciudadanos y la gente que está dentro del primer círculo se está preguntando, si se va o no se va el gobernador del estado. Esa es la gran incógnita y lo que está circulando en todos los círculos sociales en el estado. Me lo preguntaron de muchas maneras, quiero decirle, pero entre otras así, pues hoy tuve la oportunidad de estar por ahí en un café, en una plaza, platicando con unos amigos políticos, y lo primero que me preguntaron ¿es cierto que se va? Y yo así, ¿quién se va? ¿Quién se va? ¿Que se va? Bueno, eso fue uno. Saliendo de la plaza me encuentro a otro, a otra, mejor dicho, y lo mismo, también la misma pregunta, ¿que se va el gobernador? Y así por el estilo, fácil, me preguntaron entre 8 y 10 personas el día de hoy, la pregunta del millón. Y bueno, el gobernador de alguna manera ha dejado entrever entre sus seguidores sus proyectos a futuro, inclusive de ser candidato presidencial, todo Campeche lo sabe. También se ha dicho, y en los últimos meses, que uno de sus objetivos podría ser la dirigencia nacional del PRI o ser de nueva cuenta senador de la República. Esto con la visión de que viene una elección a nivel nacional para renovar al presidente de la República, que no va a ser fácil para el PRI. Como usted sabe, la popularidad del presidente de la República ahorita es de las más bajas en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Y por lo que ha pasado en las últimas elecciones con el crecimiento de Morena y esta, pues si usted lo quiere llamar así, campaña que trae Andrés Manuel López Obrador en busca de la presidencia, no los tiene bien posicionados. Hay encuestas que los ubican en tercer lugar a nivel nacional. Y bueno, obviamente, esta situación creo que se ha venido generando no solamente en el rumor, en la especulación de muchos, sino también en lo que ocurrió el fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana en Campeche? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es porque lo subió a su Twitter el exgobernador Jorge Salomón Azar García, subió esto que le voy a presentar, donde él comenta: ayer hicimos un viaje a la nostalgia con el licenciado Carlos Salinas de Gortari,
Dice, gracias a la generosa invitación del gobernador Alejandro Moreno. Esto lo subió a su Twitter. Y bueno, ahí está, usted lo puede revisar entre el Twitter de Jorge Salomón Azar García. Y bueno, de ahí, mira, toda una información a nosotros nos lo mandaron. Quiero decirle que me mandaron ese Twitter. Lo vi y dije, bueno, pues puede ser, si lo está subiendo un exgobernador de la talla de Jorge Salomón con la seriedad que le caracteriza, porque él es muy dado a hacer comentarios de analistas nacionales, a comentar inclusive en periódicos nacionales, pues esto debe de ser verdad. Y bueno, esto fue lo que comentó precisamente, ahí lo tiene usted, de Gortari con su hijo Emiliano. Esto para mí representó un extraordinario viaje a la nostalgia, como lo muestra estas tres viejas fotografías. Muchas gracias, Alito, le dice al gobernador. Ahí está, ahí lo tiene usted. Es el Twitter de Jorge Salomón Azar García. Lo dice, pues, un exgobernador. Entonces, todo parece ser, y de acuerdo a la información que también me hicieron llegar a mí el fin de semana, que no solamente se reunieron en la casa del gobernador del estado, Alejandro Moreno, y esto no es un chisme, no es un chisme, o es un chismoso el exgobernador, pregunto yo, sino que además tuvieron otra reunión con reconocidos militantes del PRI en el centro de convenciones. Hubo mucho movimiento el fin de semana, no sé si usted se percató, mucho movimiento de vans, de suburbans. Entonces, esta situación, hoy se le preguntó al gobernador, ni lo confirmó ni lo desmintió, solamente dijo que en Campeche somos muy chismosos. Pues ahí está su amigo el gobernador Salomón, creo que le preguntaran a Jorge. Que le preguntaran a Jorge Salomón, que ese, quiero entender que por lo que dijo, pues es el primer chismoso de Campeche. Y obviamente esto ha generado mucho más revuelo entre la ciudadanía. ¿Por qué? Por esta situación que le digo que se viene dando desde hace mucho en cuanto a las aspiraciones del actual gobernador, sus proyectos y, bueno, lo que se genera el fin de semana con la visita del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Ahí lo tiene usted. Le preguntan al gobernador hoy de eso, Faride. Precisamente, vamos a ver qué dijo. Él sabe que aquí en Campeche se dicen muchas cosas, casi no son chismosos, ¿verdad? Casi no lo confirma el gobernador, yo lo único, Salomón Azar, hay que preguntarle a él. Él sabe que aquí... casi no son chismosos, dijo. Así lo dijo, no lo estamos inventando, él lo dijo. Y bueno, este también, pues casi no es chismoso entonces, ¿no? Pero si él ya había reiterado en muchas ocasiones que en Campeche todo se sabe. Claro. Y ustedes, obviamente, en las redes sociales se generó mucha información, tanto de medios nacionales, sobre todo como la revista Proceso, sí. Medios pues que son serios, columnistas, donde aseguran que sí hubo una reunión en casa del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que vino a Campeche el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, entre otras muchas cosas, que hubieron muchos acuerdos, muchas decisiones, y pues por ahí hay muchas especulaciones. Así es, muchas. ¿Se va muchas o no se va? Todavía no lo ha confirmado. Así es, por ejemplo, la columna de Álvaro Delgado Gómez habla hoy sobre el tema. También hay una nota de Proceso que ahorita se los voy a presentar en redes sociales para que usted vea. Por ejemplo, tenemos ahí la de Proceso, por ejemplo, da a conocer, revelan reunión de Salinas con cúpula del PRI en mansión del gobernador de Campeche. Le leo la nota textual. El expresidente Carlos Salinas de Gortari se reunió el pasado domingo con la cúpula priista campechana en una cena que tuvo lugar en la residencia del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. La reunión y su propósito es un misterio, pues ningún asistente ha hecho comentario alguno acerca de ella, con excepción del exgobernador Jorge Salomón Azar García. Lo que le digo, lo consigna Proceso, quien en un tuit que lanzó ayer agradeció al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas la invitación para convivir de nuevo con Salinas, despertando su nostalgia. Pero no hizo ninguna alusión ni dejó ninguna pista de dónde, ni cuándo, ni por qué se organizó el evento. No obstante, trascendió que la cena se celebró en la mansión, estimada en casi 100 millones de pesos. Y bueno, ahí ya le echan todo su rollo, ya sabe, sobre la mansión del gobernador, que ha sido también severamente cuestionada, ¿no? A ver, y dentro de las probables líneas que vaya a tomar el gobernador del estado, en el caso del CEN Nacional, ¿sería la primera vez que un campechano estaría al frente del CEN Nacional?
del Partido Revolucionario. No, ya estuvo, ¿no? Carlos Sansores Pérez, recuerda okay. usted muy bien, precisamente el papá de Laida Sansores. Pero otro aspecto que también le viene a aderezar este asunto, y creo que también levanta más especulación y más conjeturas de los ciudadanos y de los que les gusta el análisis o estar metido en esto de la política, no le quiero llamar chismosos, como lo hizo el gobernador, yo creo que no hay que respetar. Es que el hecho que en los días pasados, lunes y martes, el gobernador estuvo en la capital del país, se reunió con el presidente, de hecho él sube a su cuenta una foto donde está con el presidente de la República, ahí está tu presidente, licenciada. Mi guapo presidente. Tu guapo presidente, no, como no, le dices tú. No, me caen a catorrazos ahí en las redes. Ahí está, con Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí se reunieron. Y bueno, en redes sociales quiero decirle que no le ha ido muy bien al gobernador. Tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, el resultado de esta foto que subió precisamente el área de comunicación social y que sube él. Y bueno, y los comentarios no se hicieron esperar. La gran mayoría, de repudio y de recriminación. Otra más que me llamó poderosamente la atención y lo tengo que comentar y que creo que vale para el análisis no solamente de la gente que trabaja con el gobernador, por si le están diciendo otra cosa, que él se dé cuenta y revise sus redes sociales, cuando sube también esto de que la verdad pues no está mal, es un ser humano como todos, como usted, como yo. Ah, ok. El fin de semana él sube a su cuenta también el cumpleaños de su hijo Rafita, le están cantando precisamente las mañanitas. Y bueno, hay unas fotos ahí también del festejo. Vaya, le cayeron con todo, con todo. No sé si sean troles, no sé, pero ahí está el resultado de lo que ha estado subiendo y esta es la situación. Pero le digo, retomando la cuestión política, que es lo que ahorita nos interesa y no, en lo que debemos concentrarnos, porque él es un funcionario público, es un político, está en busca de otros escenarios, pues es obviamente esto de la reunión con el presidente y esto que cada vez se vuelve un rumor generalizado. El hecho de que el gobernador pudiera dejar la gubernatura del estado para ir en busca de un cargo en su partido o de otro cargo de elección popular. No ha hablado al respecto el gobernador, habló de otros temas el día de hoy, le preguntaron sobre otros temas en el evento que tuvo el día de hoy en el Covach, precisamente, pero más adelante se lo presentamos o entramos de lleno con esto. Pues de una vez vamos con esa información, precisamente el día de hoy. El gobernador del estado de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo en la inauguración del Encuentro Cultural, Académico y Deportivo del Coacán 2017. Ahí el gobernador del estado, pues ya saben ustedes, felicitó a los jóvenes, dio un discurso precisamente alentador con estos jóvenes, en el cual habló nuevamente de sus raíces, de dónde viene, que le da muchísimo gusto que los jóvenes en cada una de sus graduaciones lleven a sus padres, porque ellos son precisamente quienes representan el sacrificio, el esfuerzo de poder lograr una titulación, ya sea obviamente saliendo de la prepa con carrera técnica o obviamente de una carrera ya profesional. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado. Cuando los jóvenes me preguntan y me piden que yo muchas veces me distingan siendo el padrino de alguna generación de jóvenes, siempre les digo que con mucho gusto acepto, pero que el día de la graduación lleven a sus padres. Lleven a sus padres por algo muy importante, porque muchos de los padres de muchos jóvenes campechanos son ejidatarios, son campesinos, son gente humilde, pero hay que honrarlos y reconocerlos. Porque gracias a ellos, muchos, muchos jóvenes pueden estudiar, pueden prepararse, pueden capacitarse y pueden ser profesionistas a lo largo de su vida. Y bueno, precisamente al término del evento, los medios de comunicación entrevistaron al gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, y la primera pregunta fue sobre la reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Creo firmemente que después de esta reunión con el presidente siguen viniendo buenas cosas para Campeche. Gestionamos infraestructura, obras importantes, apoyos para el campo, para atraer más inversiones, para crear una economía sólida poco a poco. Como les dije y como complementamos, el segundo semestre va representando buenos dividendos para Campeche. Estamos impulsando como nunca la inversión pública en el estado para generar empleo, para generar economía.
y en los próximos días haremos anuncios importantes para el estado de Campeche. Estamos concretando el trabajar juntos y en equipo. Ya ha quedado claro que el presidente Enrique Peña Nieto es aliado de Campeche. Estamos ya en varias etapas de licitaciones y de aquí a lo que resta del mes de julio iniciaremos las obras que nos hemos comprometido para poderle dar modernidad, para poder transformar y para poder construir el mejor Campeche de todo. Y bueno, también ahí se le cuestionó con respecto a las obras. En su declaración, en esta entrevista, el gobernador habla de que las licitaciones iniciarán y va a anunciar obras antes de su informe, antes de su segundo informe de gobierno. Y pues bueno, ahí pues ya también queda en entredicho por los tiempos en que se marca si se va o no se va, que si en caso de que se vaya tendría que ser en septiembre. Uh-huh. Pero dijo que vienen muchas obras importantes para Campeche e incluso van a haber muchos eventos estilo Las Vegas. Escuche usted. Fíjate que creo que uno de los eventos donde se le va a, igual va a ser importante, es la entrega de más equipamiento policiaco. Más equipamiento policiaco para todo el estado, pero bueno, vamos a ver qué dijo. Vamos a poner en marcha obras en infraestructura como son las fuentes marinas. Como los que hay en otros países, en Estados Unidos, como los que hay en Las Vegas. Pondremos la nueva etapa del malecón, construiremos la nueva unidad deportiva de Carmen, y son obras que están en licitación, que están en los procesos y que podremos hacer marcha, bueno, se los digo, las pondré en marcha todas antes. Y bueno, también le cuestionaron acerca de las inundaciones, ya saben, también ahí por la parte del Camino Real, es el Chacanjo, Pelchen, y esto fue lo que dijo el gobernador. Estamos trabajando desde el primer día, estuve en contacto con los presidentes municipales, con los dos, con el presidente municipal de Pelchen y con el presidente municipal de Selchacán, trabajando coordinadamente, dando la atención inmediata desde los primeros momentos, apoyándole en las necesidades que tienen. Son comunidades que se han visto afectadas, que tienen el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Estamos trabajando en ellos y siempre en darle atención a las comunidades que se ven afectadas. Y como ya saben ustedes, el fin de semana hubo un repunte en los robos y pues bueno, también le cuestionaron sobre este tema de seguridad al gobernador. Hay un tema importante ahorita con los temas de seguridad, porque es algo que a la gente le lastima, le preocupa, que haya robos, que haya asaltos. Muchas veces estamos trabajando siempre por combatir la incidencia delictiva, pero algo muy importante, en las próximas semanas, esta de las próximas semanas, antes del próximo mes de agosto, estaremos poniendo en marcha la primera etapa de las 1000 cámaras de videovigilancia, nuestro nuevo centro digital y de comunicación que estará de primera, que está en construcción ahorita, que estamos en el equipamiento y que estamos muy contentos aquí en C5 para darle mayor, no solo cobertura, capacidad, modernidad, sino atención a los ciudadanos. Vamos a poner en los próximos días también algunos programas, apps y algunas aplicaciones que vamos a poner al servicio de los ciudadanos. También habló sobre el tema de los planteles escolares, que el 82%, si no me equivoco, van a estar listos, y también sobre el transporte escolar gratuito. Escuche usted. Este ciclo escolar, como les dije, se ponen en marcha la primera etapa de los 100 autobuses de transporte escolar gratuito en las comunidades de Campeche. Eso será muy importante para fortalecer el trabajo educativo y al término del 2017, el 82% de los planteles educativos en este estado, con el apoyo y el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, estarán construidos, modernizos. 8 de cada 10 planteles en nuestro estado. Planteles que las maestras, los maestros, los padres de familia saben, tenían 20, 30, 40 y 50 años que no recibían una rehabilitación o una modernización. Hoy estamos trabajando. Bueno, pues esto fue todo en este evento. Vimos muy picarón al gobernador del estado, como que mucha risa y risa. Muy contento. Muy contento. Bueno, qué bueno. Espero que sean buenas noticias para Campeche. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos hasta el municipio de Palizada. Hay problemas en Palizada. Tengo en la línea telefónica a Roger Belueta. Roger, buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Pues mira, déjame comentarte que alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de 50 trabajadores que de hace 9 meses corrió Pedro allá en la cámara de su trabajo, interrumpieron la 11ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada para este miércoles 28 de junio, donde los empleados cerraron con cadena y
con cadena y candado las dos puertas de acceso a la sede de la Casa de la Cultura. Pues la sesión fue suspendida, donde el alcalde allá en la Cámara, y perdón, Carlos, a toda costa quería que el Cabildo le aprobara el PUA 2016 y 2017, informes financieros del año pasado 2016 y 2017, y la aprobación de los titulares de la Tesorería y Contraloría Social, Carlos. Muy bien, ¿y qué pasó? ¿Ahí lo tienen retenido todavía? Hasta el momento, sí, Carlos, está retenido. La situación se tornó un poquito tensa porque convocaron a los trabajadores, a los directores y empleados para que hicieran contrapeso a los manifestantes, Carlos. Déjame comentar de que no nada más los trabajadores, sino también los comerciantes, pescadores y agricultores de diversas comunidades se están manifestando por los compromisos que hizo en campaña Pedro Ayala y que no ha cumplido, Carlos. Entonces está secuestrado materialmente ahí en la Casa de la Cultura de Palizada. ¿Quiénes más están con él? ¿Todos los regidores? Todos los nueve regidores, tanto del PAN y del PRI. De hecho, hace unos momentos también llegaron los carniceros a reclamarle la situación porque pues se están abriendo nuevos negocios de tanto de tortillería y carnicería, Carlos. Y pues esto viene a dar una competencia real a la situación de los comercios locales, Carlos. Pues déjame comentarte, mira, aquí tengo al representante de los trabajadores de aquí, de los plantonistas, que tienen 9 meses de estar al frente ahí en el ayuntamiento, el profesor Gonzalo López Cruz. Un momento te lo voy a poner. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allá en Palizada? Cuénteme. Mire, a raíz de que el presidente municipal convoca una sesión de cabildo, nosotros allá en el plantón tomamos el acuerdo general de venir a pedirle a él la solución del problema que tenemos de más de 9 meses. Siempre hemos pedido un diálogo para negociaciones y tal, y él se ha negado completamente. Entonces, para nada. Dado que ya es mucho el tiempo y que vemos que solo nos toma como burla, decidimos, la verdad, tomarlo ahí dentro del local que improvisaron como para hacerse la sesión de cabildo, y ahorita ahí se encuentra adentro junto con sus 9 regidores, sea los regidores de las dos fracciones del PAN y del PRI, porque queremos que nos solucionen nuestro problema. ¿Y cuál ha sido la postura de las autoridades? ¿Cuál ha sido la postura del presidente municipal, de los regidores? Absolutamente la postura del presidente, ninguna. Él se mantiene hermético, cabeza agachada, no habla, solo voltea a ver, se burla, sonríe. Los regidores le dicen que qué van a hacer, él no responde nada, se jala para un rincón del local. Él no tiene la disposición para solucionar este problema. Muy bien, ¿y la postura de ustedes cuál va a ser? ¿Se van a mantener ahí? Firmes, porque si nosotros llevamos 9 meses en el palacio, ya ni en cuenta nos tiene. Acá vamos a estar el tiempo que él nos decida. Y si no, vamos a pedirle a los regidores que lo desconozcan. Y definitivamente, por este medio, quiero decirte, perdón, que nosotros le pedimos a Ramón Méndez Lanz, como presidente del Congreso del Estado, que mande una comisión para arreglar los problemas de Palizada. Es más, me atrevo a decirle que lo hacemos responsable de alguna cuestión física que le suceda a alguna persona, dado de que hay gente de contrapeso que quiere venir a provocarnos y traernos problemas. O sea, ahí se puede dar un enfrentamiento, es lo que ustedes están previendo. Sí, y que nosotros responsabilizamos por completo al presidente Pedro Javier de la Cámara de cualquier persona que salga agredida en este movimiento. Muy bien, nosotros queremos que se solucione el problema y que el Congreso del Estado ya intervenga en los problemas que tiene Palizada. Muy bien, pues bueno, estaremos muy pendientes de usted. Roger. Sí, aquí lo paso. Gracias. Roger. Adelante, Carlos. Muy bien, entonces ahí lo mantienen. La postura es no dejarlo salir hasta que esto se defina, ¿no? Efectivamente, Carlos. Pues ya realmente, como escuchamos en voz del representante de los trabajadores, pues van a estar firmes hasta que el presidente ceda algún compromiso que tenga que darle a ellos y también a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, porque tiene más de un año, ya prácticamente 9 meses, que tiene abandonado el pueblo y se ha dado la tarea de pasear. Ya anteriormente se había comentado en el programa,
y la verdad que ahorita no ha dado resultado en cuanto a los compromisos que se realizó como prácticamente candidato del PAN al municipio de Palizalca. ¿Desde qué hora los encerraron ahí en la Casa de la Cultura, Roger, más o menos? Hasta el filo de las 11 de la mañana estaba programada la 11ª sesión ordinaria del Cabildo PAN. Muy bien, entonces, ¿y les están pasando agua, alimentos o algo para que luego no...? Efectivamente, pues por parte de acá de la ciudadanía, a los regidores y pues también a él se le dotó de agua. Muy bien, pues pendiente por ahí, Roger, cualquier cosa estaremos en contacto. ¿Alguna autoridad, aparte de los que están ahí, del Estado, del Poder Legislativo, ha hecho acto de presencia? Hasta este momento, no, Carlos, no ha habido ningún representante tanto del gobierno como pues de parte del legislativo, no ha habido, Carlos. Sí te quiero comentar que pues la policía se mantiene a la expectativa, por si alguna situación surgiera de algún enfrentamiento, algún choque entre ambos grupos, Carlos. Óyeme, Roger, ¿quiénes serían los del otro grupo que podrían llegar ahí a provocar un enfrentamiento? ¿Quiénes son? Pues Carlos, mira, de la 11 de la mañana dejaron los trabajadores sus labores, y tanto los directores como los trabajadores de las diferentes áreas, y también se concentraron al interior de la Casa de la Cultura, y pues son los que están provocando a los manifestantes que de una u otra manera pues se vinieron a hacer presencia aquí en lo que es la sede de la Casa de la Cultura. Muy bien, pues estaremos en contacto contigo, Roger. Muchas gracias por la información. Claro, estamos a tu orden y mucho gusto. Bueno, está Roger Belueta desde el municipio de Palizada. Pues hoy sí, se presentó el alcalde a la sesión de Cabildo y ahí lo encerraron. ¿Ya lo ve? Me va a pasar lo mismo. El peor alcalde que ha tenido Palizada. Después de que los paliceños creyeron que con este cambio iban a mejorar, les fue peor. Y hoy, ¿qué necesidad tener secuestrado a un alcalde para que cumpla con lo que tiene que hacer? No vaya a ser que así pase en Campeche. No estamos lejos, ¿ves? Otro esto. De los peores alcaldes que, alcaldes ha, tenido que ha tenido Campeche. Qué suerte la de algunos, ¿verdad? Sí sabe por qué lo comento, ¿no? ¿Por qué? Diga nombres. Por eso, o sea, ¿por qué no, lo estoy comentando? Porque el pierde la elección del PRI, ¿dónde está? Secretaría de Gobierno. Así es. Carlos Miguel Aiza. Estaría lidiando con todo esto. Tal vez no, licenciado. Tal vez no. Tal vez no, porque esto ya depende de cada uno de los alcaldes, cómo es gobierne correcto. y las acciones atienda que vaya a realizar, la gente. Atendiendo a la gente. Tal vez no hubiera pasado eso. Y tal vez ahorita los paliceños no se estarían lamentando de lo que están viviendo. Bueno, pues ahí está. Hay que analizar muy bien a la hora de ir a votar. Voy al corte, regreso en un momentito más. Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta.
Cocina Económica y Antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, Pizzería y Tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, Pizzería y Tratoría. De viajes Aventurismo Tours, transportación terrestre y aérea, paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos. Integridad y calidad, solo aquí la encontrarás. Agencia de Viajes Aventurismo. Hoy es una muestra clara que el trabajo en equipo da resultados. Decirles que esto es el resultado del trabajo de ustedes y que estamos nosotros para trabajar en equipo y en trabajar en beneficio de sus comunidades. Nosotros nos sentimos orgullosos de gente como ustedes, trabajadora y que pone en alto el nombre de Campeche. Pues le doy gracias al ayuntamiento esta vez porque nos ayudó con las gestiones de este proyecto. Por eso me siento muy orgulloso de tener gestores como Nacho, como nuestro amigo Nacho, que siempre está pendiente de estar en nuestras oficinas presionándonos y hacernos salir al campo para visitarlos. En nombre del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, estar aquí y expresarles el compromiso de seguir brindando servicios que causen bienestar para todos los cheneros. Cuando todos trabajamos con un solo fin, los resultados son inimaginables, son muy buenos. Vamos a seguir trabajando todos y cada uno de los días porque a Jopelchen también le vaya bien. No tengan duda de eso. Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien, ya regresamos a la barra y tenemos más información. Vamos con la policía, ¿no? Sí, pero antes vamos a decir a nuestros patrocinadores para que la gente sepa y vaya. Adelante. El día de hoy en la cantina maleconera, partido amistoso entre México contra Ghana, miércoles 28 de junio a las 8 de la noche. Hoy los misiles van a estar a 2 por 120. Oye, pero también hoy hay promoción, ¿no? Sí, se calma, licenciado. Eso estoy leyendo, me permite. Por eso. Esa es la de hoy, 2 misiles igual a 120 pesos. También miércoles de cubos a solo 150 pesos. De 12 p.m. a 6 p.m. para que usted vaya y disfrute. También las medias al 2 por 1
de 7 p.m. a 10 p.m. en la terraza. También las copas al 2x1 de 7 p.m. a 10 p.m. en la terraza de la cantina maleconera. Y le adelanto también para los que les gusta no nada más el fútbol, el box, ahí va a estar la promoción sabatina para Pacquiao contra Horn, el rico chocolomo con dos misiles. Rico Chocolomo, dos misiles igual a 120. Llega antes y gana tu lugar. Tómala. No se vayan. Hay ahí que está. Ir, hay que ir. Las promociones durante, escucha, esto es durante la pelea. Palangazo de 12 medias a 300 pesos. En la compra de 3 tritones, el cuarto tritón corre por cuenta de Borbón. Botella de ron y dos cubetazos, botella de etiqueta roja y dos cubetazos a 850 pesos. Y otra botella y dos cubetazos, 850 también. Ahí está, para los que les gusta el alcohol. Y en Chihuahua. Pero sí, hola, dices. Uh-huh. Les invitamos a conocer los diferentes tipos de cortes que manejan en Chihuahua. Ya todos los fans de Chihuahua ya lo saben. Pero para que la gente vaya, ya sabe, llama y pregunta por nuestro menú a los teléfonos 81-292-36 y 81-310-00. Muy bien, vamos hasta el municipio de Selchacán. Tengo a Luis Pereira en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Carlitos, con el gusto de saludarles a todos los de la que conforman Noticias en la Barra. Vamos a conocer, Carlitos, de que se ha registrado un accidente, esto hace aproximadamente unas 2 horas y media, esto en la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del poblado de Bacarchuén, metros antes de subir el puente mencionado lugar. Un taxi de... pues del Frente Único de los Trabajadores del Volante, desconocidos como de los Rojos, este originario de Becas, en el cual transitaba con dirección hacia la ciudad de Campeche, al transitar por la vía, la carpeta asfáltica de la baja velocidad, un tráiler dobla para meterse a un restaurante acá de mencionado lugar de Bacarché, sin fijarse de que venía el taxi y venía repleto de pasajeros. Afortunadamente, Carlitos, en este accidente, pues la mayoría de los pasajeros salen casi ilesos. El quien lleva la peor de las partes en este accidente aparatoso y muy, muy drástico es el conductor del taxi con el número económico 069 de Becal, en el cual es prácticamente prensado entre los fierros retorcidos de esta unidad, pero la noble labor y heroica labor de los socorristas y de la policía municipal, así como del cuerpo de rescate que tuvo que hacer acto de presencia, la quijada de la vida, lograron sacar con vida y estable al mencionado conductor de este aparatoso accidente, y fue llevado al hospital comunitario para su atención médica, Carlitos. Muy bien, entonces solo el conductor resultó severamente lesionado, daños materiales, todo por una falta de precaución, ¿no? Efectivamente, Carlitos, efectivamente, el conductor te comento de que los daños fueron en las extremidades inferiores, mas sin embargo, pues las imágenes que le estamos presentando, es llevado de una forma estable al hospital comunitario. Los pasajeros estuvieron casi ilesos, Carlitos, pero con el susto de su vida, así como el conductor del tractocamión, que fue detenido para posterior atender al desvío de responsabilidades. Pues de los malos, el menor, ¿no? Solamente el conductor, que esperemos que se recupere pronto. Efectivamente, Carlitos, así mismo te doy a conocer de que me están dando el reporte de otro accidente, esto en el municipio de Ternavo. Ya posterior nos vamos a dirigir para constatar los hechos. Por otra parte, vamos a conocer en el municipio de El Chacán, Carlitos, pues una familia, la familia Tuz Alcocer, hicieron el llamado a este medio informativo para dar a conocer que somos 15 hermanos, y de los 15 hermanos están haciendo un despojo de la vivienda de su señora madre. Esta cae por diversas enfermedades en el hospital, y posterior a ello que sale, llega y se lleva la gran sorpresa de que ya no puede habitar en su vivienda, ya que algunos hermanos, cegados por la visión, se apoderaron del predio. Esto lo dieron a conocer los mismos hijos de la señora, que están en desacuerdo de este mal actuar por parte de sus hermanos. Si me lo permite, tenemos la entrevista. Ahorita vine a buscar mis cosas con machete, con cuchillo. Ahorita va a pasar en el Ministerio Público, a ver qué va a suceder.
¿Quiénes son las personas que están realizando esto? Es Luciano, Magdaleno, Juan Pablo. ¿Son familiares de usted? José Antonio. Y hay una persona que no está acá, Rosa Elena. El que vende. Todos de apellido, tú sabes, José. ¿Son familiares de usted? Sí. ¿De qué hermanos le toca? Son hermanos. La disputa es por el predio. Ajá, sí. Pero todavía las personas están vivos, sí. No están muertos. Y está del despojo de todas de sus pertenencias. De hecho, la ropa de mi mamá no lo podemos entrar a buscar. Uh-huh. Aquí está encerrado. Mi mamá no tiene con qué cambiarse ahorita. Uh-huh. Ya prácticamente no tiene ropa porque a cada rato hay que estar cambiándola. Sí. ¿Ustedes están haciendo cargo de su señora madre? Sí. Yo hace 5 años veo a mi mamá, lo llevo al doctor, al hospital, todo. Ahorita tiene, el viernes lo sacamos del hospital, estaba internada ya. Sí. Prácticamente no lo iban a ver, pero sí quieren las pertenencias de mis padres. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo en este predio? Hasta que lo construí son 4 años. 4 años. Y aparte ya le agarraron todas sus cosas de mi papá, ya le llevaron todas sus herramientas de donde hacía su venta, de todo. Y a veces cuando ellos quieran les traen comida y además otra cosa que no se hacen cargo de nada más cuando ellos se les antoja le traen comida. La moto también del señor que siempre viene a buscar pleito de Madaleno es 13. Sí. Sí. Mantenido por su suegra. Ahorita que no tiene, que no le den. Perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, amigo? Pues ahorita estoy esperando que abran del Ministerio Público para realizar las diligencias que sean correspondientes. ¿Qué dirección es acá? Calle 17, número 25, Barrio San Juan. Barrio San Juan. ¿Cuál es su nombre completo? Víctor Manuel Cruz Alcocer, afectado. Bueno, pues sí, tendrán que acudir ante la Fiscalía y al Ministerio Público para interponer la denuncia. Efectivamente, Carlitos, efectivamente, ya que este es un caso muy, muy, muy delicado. Pues bien, por otra parte, Carlitos, vamos a conocer lo que en días pasados lanzamos la noticia de que existía una controversia en contra al líder de Antorcha Campesina que tiene la zona del municipio de Tenchacán, el profesor Víctor Flores Chan, en el cual madres de familia de su regreso y el viaje que realizaron a la Ciudad de México, donde fueron a participar en un evento deportivo, dieron a conocer y desmienten categóricamente, Carlitos, el que no hayan recibido, como dijo el líder de Antorcha Campesina, por parte del ayuntamiento, un apoyo económico. Ahora, lo malo de este asunto es de que las mismas madres de familia dieron a conocer de que fueron un objeto de engaño, ya que el líder de Antorcha Campesina en su momento dijo de que todo iba a salir gratis, de que los carneros ya estaban pagados, los uniformes de los niños ya estaban todos costeados y por eso fue la invitación, y sin embargo les quitaron, les arrebataron lo que las madres de familia habían conseguido en apoyos por diversos puntos, que es la cantidad de 11,000 pesos, se los pidieron para que puedan acceder al viaje, ya que sus hijos estaban comprometidos con esto. Tenemos el audio de estas personas que lo dieron a conocer, si me lo permite. Adelante. Entregó un apoyo para el viaje de nuestros niños. Aquí tenemos la prueba donde nos entregaron el apoyo para los niños del viaje de fútbol a México. ¿Por qué se había dado esa noticia de que en un principio el profesor Víctor Flores Cham, dirigente de Antorcha Campesina, mencionó de que no había recibido el apoyo por parte del ayuntamiento de Selchacán? Cuando nosotros le informamos al dirigente de Antorcha que Modesto no nos había apoyado, porque no nos había resuelto el apoyo. Claro. Pero el 20 fue que el arcángel Modesto nos dio el apoyo. Fue el mero día, el 20, que nos entregó el cheque por la cantidad. Y pues no fue exclusivamente nada más de presidentes de Chacán, fueron varias autoridades. Y personas que no son autoridades nos apoyaron. Y todos sus apoyos le entregó al ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con ese dinero ustedes? Ese dinero se dio, supuestamente los padres de familia y el comité que estamos aquí, se gestionó supuestamente para cualquier apoyo que los niños requerían al viaje de México, porque el señor Víctor, el maestro, ¿sí?
nos había dicho al inicio que todo iba a ser pagado, supuestamente todos los gastos eran pagados. ¿Sí? ¿Sí? Pero nosotros como padres de familia y como comité, que pues varias madres de familia tenemos con necesidades, pues se trata de buscar gestiones, ¿sí?, a través de autoridades para el apoyo. Pero esa gestión, el profesor Víctor nos pidió ese dinero para el apoyo, para pagar el camión. Supuestamente estaba pagado todos los gastos, pero al último momento él decía que todas las gestiones se tenía que aportar para pagar el viaje a México. Yo creo que no es justo, porque cuando él le había dado su palabra que todo... Bueno, pues ahí está la denuncia, lo que estaban comentando. ¿Algo más, Luis? Por el momento lo que tenemos en puerta, mi hijo, a verificar el accidente antes reportado y lo daremos a conocer. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Luis Pereira. Hay un accidente, según nos comenta Luis, le acaban de avisar de Tenabo. Al parecer hay heridos. Si usted sale a carretera, ya sabe, con mucha precaución. Está lloviendo aquí en la capital, en el Camino Real exactamente, en Selchacame, que comentaba Luis, que no está lloviendo, sin embargo ayer cayó un torrencial aguacero. Vamos con la información policíaca, Faride. Así es, el día de hoy, pues vecinos de las calles 16ª y 5ª en la unidad habitacional Siglo 21 denuncian de manera anónima robos a plena luz del día en predios abandonados, llenos de maleza, que obviamente también perjudican a sus viviendas. Manifestaron que tienen el temor de ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Ahí pues pidieron a las autoridades que se intensifique la vigilancia y que el Ayuntamiento de Campeche voltee a los propietarios de los predios abandonados. Pidieron que se reparen las luminarias y que no solo se realicen el cambio de luminarias cuando hayan eventos del gobernador, ya que aseguran que las autoridades los tienen abandonados. Estas entrevistas nos las dieron de manera anónima a los vecinos y esto fue lo que dijeron. Hace como seis meses robaron la casa de aquí a dos casas, y eso fue tempranito, y hace como tres meses robaron el tanque del agua de aquí del vecino al ladito. Son casas abandonadas que a veces no las viven, no las vienen a ver de vez en cuando ya sale todo hierbajente, es que vienen a limpiarla nada más. Es una preocupación para los vecinos, porque hay mucha delincuencia, hay muchos robos. Y algunos sabemos quiénes son chamacos que se dedican a emborracharse y a drogarse. Y para eso lo quieren. Es posible que a las 6 de la tarde, y estando los vecinos aquí, se atrevan a hacer eso, a robar hasta la tubería. ¿Son menores de edad? Son menores de edad. Ya están identificados, ¿eh? Sí, los vecinos sabemos quiénes son. Óigame, ¿la policía ha actuado contra ellos? Pues nada momento? Más vienen, pero no se los llevan, como son menores de edad, no se los llevan. El exhorto, como usted como ciudadana de aquí del siglo XXI, ¿cuál sería las autoridades? Que haga más vigilancia por los policías y al ayuntamiento, que tome represalias contra los dueños de las casas abandonadas, porque son muchas. Yo vivo en tres casas abandonadas, estoy rodeada de puras casas abandonadas, y sí, siempre estoy con el pendiente de mi casa que me la roben. También vemos que dejan las casas abandonadas, los lotes, o sea, llenos de hierba, de agua, la luz, si luminarias hace falta. Vienen a eventos del PRI, cuando viene el gobernador es que empiezan, un día antes están limpiando, están poniendo las luminarias. Pero del resto... Del resto, no viene. Okay. Yo vivo al lado de una casa abandonada, ya tiene muchos años que la tiene abandonada el dueño. No, de vez en cuando viene a limpiarla, pero pues la verdad ahorita hay mucha delincuencia aquí en siglo XXI, ya han robado bastante y los policías pues hacen su rondín, pero detienen a los muchachos y al rato ya los sacaron porque son menores de edad. En una ocasión vimos que se estaban llevando un tinaco, pero pues las autoridades yo no sé qué piensan, la verdad, porque aquí en siglo XXI hay muchas casas abandonadas y no veo que hagan algo por pues quitársela a los dueños o hacer una multa, no sé. Y los perjudicamos, somos la gente que vivimos al lado de esas casas. Todo eso, si nos pusiéramos a entrevistar, creo, a todo siglo XXI, la mayoría diría lo mismo. Pero pues solo mantienen limpio acá cuando va a venir una autoridad, cuando va a venir el gobernador.
nos tienen, la verdad, sí nos tienen abandonados acá. Oiga. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. Lo que piden principalmente es que el ayuntamiento, porque es la principal causa también de los robos, son los predios baldíos. ¿Y hasta cuándo el ayuntamiento se va a dignar a multar? Pues no lo sabemos. Y también en completa oscuridad, la colonia San Caralampio del primer distrito del diputado Ramón Méndez Lanz, la calle Pitch, también la calle Morelos, calle Emiliano Zapata, entre otras. Obviamente pidieron al diputado que los apoye con el alumbrado y la vigilancia debido a los robos que han habido en estas calles, aquí en esta colonia San Caralampio. Y por último, accidente de tránsito, esto por salir sin precaución, el conductor del vehículo Toyota Corolla Blanco invade carril y fue colisionado por un camión de transporte público de la empresa Nueva Manera con número económico 15. Debido al impacto del automóvil, Corolla chocó contra una camioneta estacionada Ford Ranger negra. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas de ayer en la avenida Gobernadores, metros antes de llegar al cruce con la avenida Revolución. No hubo lesionados, solo daños materiales, y los conductores llegaron a arreglo delante de los policías de vialidad, llegaron a un arreglo con sus respectivas aseguradoras. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más de qué, licenciado? ¿Qué más de la información, licenciado? Bueno, el día de hoy una conferencia de prensa en... No quiere trabajar usted hoy, ¿verdad? Tira del boño, dio conferencia de prensa el secretario de Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera. Obviamente esta conferencia de prensa fue por la reunión que sostuvieron ayer con pescadores. Habló sobre los temas que pues se manejaron en esta reunión, los puntos principales como el seguro, el registro de los pescadores en las lanchas, y pues bueno, más burocracia en la Secretaría de Pesca. Escuche usted los trámites que tienen que realizar los pescadores. Surgió una reunión con pescadores, representantes del sector pesquero ribereño del estado de Campeche, quienes, como ustedes han sido testigos, habían estado manifestando su desacuerdo con alguna de las reglas establecidas y requisitos establecidos en la convocatoria. Me precisé que las reglas de operación son claras, las reglas de operación están apegadas a la ley, que por esta primera ocasión estamos dando una transparencia y que estamos abiertos a los acuerdos. La convocatoria señala puntualmente que deben presentar permisos de pesca comercial, que deben presentar matrículas de la embarcación emitida por Capitanía y deben de presentar los certificados de seguridad marítima emitidos por Capitanía. Ese documento señala el número de tripulantes que debe ir en una embarcación de acuerdo a la ley de navegación y comercio marítimo. Esa disposición data del 2009. Muchos ya han hecho su actualización e incremento de tripulantes. Tengo constancias de certificado de seguridad marítima donde hay hasta 4 tripulantes. Aquellos ciudadanos, aquellos permisionarios que por alguna circunstancia no tuvieron oportunidad de actualizar su certificado de seguridad marítima, hoy se vieron en una imposibilidad porque Capitanía de Puerto, para atenderlos, recibe una solicitud, tienen que hacer un pago, se tiene que programar una inspección, tienen que acreditar que tengan sus chalecos y en razón de eso le dan el certificado de seguridad marítima. La convocatoria establece fecha límite el 7 de julio para presentar esos documentos. Entonces, establecimos un acuerdo en el marco de la ley. Se les dijo, ok, me vas a traer tu certificado de seguridad marítima, que si tienes 2 tripulantes y ahí físicamente tienes 3, vas a Capitanía, haces tu solicitud oficial de actualización e incremento de un tripulante de manera adicional a tu certificado de seguridad marítima. Me traje ese oficio con acuse de recibo de Capitanía y el pago de derechos del incremento de ese tripulante. Entonces vas a traer a la inscripción tu solicitud, tu certificado de seguridad marítima y tu copia del acuse y tu comprobante de pago. De esa manera, aquellos que en teoría no iban a tener oportunidad de recibir el apoyo por no estar en el certificado de seguridad marítima, hoy van a tener la posibilidad, y no estamos violando la ley, ni estamos haciendo ninguna negociación, ni estamos haciendo ningún manejo discrecional. Se está dando la flexibilidad. ¿Por qué?
porque la Capitanía de Puerto no tendría la oportunidad de emitir sus certificados actualizados. Y bueno, el secretario de Pesca también se deslindó, ya que dijo que el comité responsable del programa es quien decide los términos, no el secretario. No lo decide el secretario. Este es un recurso que se analiza en un comité de revisión y validación del programa, constituido este comité por Contraloría, funcionarios de CEPESCA y funcionarios de Secretaría de Gobierno. Y también dijo que si las personas de la tercera edad están activos, o sea, están haciendo alguna actividad, la que fuera, aunque no salgan al tamar, se les brindará el apoyo. Que si una persona de la tercera edad está activo, es un pescador activo, y el recurso es para los pescadores activos, ¿no? Lo van a validar los del Comité de Validación del Sector Pesquero. El que nos va a votar es el permisionario, ya son líderes y el pesquero, el sector pesquero. Lo que ustedes han estado conociendo, que manifestaban su desacuerdo de que no tenían oportunidad de meter al tercer pescador, y con este acuerdo en el marco de la ley, ya lo van a poder meter. Y solamente, vuelvo a repetir, si alguien pone a alguien que no es, ellos son los que se van a encargar de decir, este no es. Si me dicen que no es, ese pescador que supuestamente... Pues está ahí con este tema. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que el secretario, ya sabes, está lavando las manos. Él insiste, así lo marca el programa, ellos no pueden hacer nada, es un recurso federal. Y la pregunta es, ¿para qué sirve él? Es no pregunta. Precisamente para eso los pone el gobernador allá, Farid. Así es. O sea, la pregunta es... O sea, eres el titular de una de las secretarías más importantes porque tienes que tratar con el sector social de una de las actividades que mantiene a muchas familias. Y de repente llegas y dices las cosas, ahora se hacen así porque así lo dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de Capitanía. Y ahora porque como el recurso tal vez el próximo año no va a dar, te voy a recortar tu seguro de vida de 200 mil a 100 mil. O sea, de una vez te lo adelanto, ¿eh? Pero además tienes que cumplir con todo esto y todo esto y todo esto. Está bien que se quiera meter al orden, y lo repito, no solamente a los pescadores que tienen su lancha, principalmente a los permisionarios, que son muy pocos y son los que tienen el control de la mayoría de las embarcaciones y de la vida, digo, de los pescadores. Pero no es posible que ese señor llegue, quiera aplicar la ley de golpe y porrazo, sin que previamente se reúna con los pescadores, con los mismos permisionarios, con todos los que tienen que ver con el sector, y decirles, señores, tienen un tiempo para cumplir con esto o no van a tener acceso al programa de apoyos para las bajas pesca, para las temporadas de veda, como está sucediendo ahorita. O sea, no puede ser, por funcionarios de este tipo es que este gobierno está como está. La improvisación, el confort, la hueva, el querer hacer todo por mis huevos. Tomar en consideración a esta gente que vive de salir y arriesgar su vida en el mar, que no es una actividad fácil, señores, es de mucho riesgo, y no están ahí porque quieran, es porque es lo único que tienen para poder ganarse el pan nuestro de cada día y llevarle de comer a su familia. Esto que estamos viendo, la verdad, es que creo la muestra de lo que tenemos que hacer los campechanos todos los días que sintamos que hay una situación de injusticia o de insensibilidad de un gobernante o de un secretario. Porque ahorita que vio que ya los pescadores están molestos, y ya dijeron, vamos a llegar a las últimas consecuencias, fueron al Congreso, hicieron un show, hasta que vieron esta situación mal parada, entonces dijeron, ah, vamos entonces a revisarlo, vamos entonces a darles tiempo, y yo creo que debería de ir más allá el secretario. Si así como nos deletreó todos los trámites burocráticos que tienen que hacer los pescadores con Capitanía de Puerto, hacer que su dependencia a Capitanía de Puerto, hacer que la o busque la manera de generar una estrategia para facilitarle a los trabajadores, a los pescadores, todos esos trámites. Le recuerdo, señor secretario, ellos no tienen presupuesto, ellos no tienen Suburban, ellos no tienen 2-3 secretarios, ellos no tienen el presupuesto para comer lo que usted come todos los días. Son gente que si bien les va, comen 1 o 2 veces al día. Y andan luchando para llevar lo necesario para que sus hijos salgan adelante. Vaya, para que coman. Sea usted sensible a eso.
Por favor, y ojalá eso también lo escuchen el resto de los secretarios, que en lugar de buscar facilitarle las cosas a los campechanos, les complican todo con sus trámites y sus exigencias y sus vueltas de que me tienes que traer hasta tu acta de nacimiento, la original cuando naciste y te la sacaron tus papás, porque así son. Y eso, la verdad, y de eso ya estamos hartos. Y así traen a los pescadores. ¿Usted lo escuchó? Tienen que traer su cartilla. Tienen que traer, tienen que tomar sus cursos. Tienen que traer sus lanchas para ver que tengan sus chalecos, sus bengalas. O sea, ¿de dónde va a sacar la gente el dinero? O sea, pues tienen para comer. Hombre, y aparte esto es efecto de los recortes que hubieron a nivel federal, pues, esto de que los pescadores de altura, los que recibían el seguro de 200 mil pesos, hoy quieren quitarles el seguro de 200 mil pesos y que sea de 100 mil pesos parejo para todos. Esto es también causa de los recortes presupuestales a nivel federal que hubo, ya se está sintiendo, por eso... De verdad, los exhortamos, a la hora de votar hay que analizar, no es nada más por quién te da la torta, el refresco o los 500 varos el día de la votación, que se te acaban en un día, dos días, y después ahí está la situación. Y bueno, vamos con una denuncia que nos llegó al Facebook el día de ayer, que recuerdan que ayer leímos de Mike León, que puso: hola, saludos, antes que nada, que tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Pues más que la verdad es para un reporte en el poblado de Mi 2 de una calle en pésimas condiciones. Esto tiene más de un año, lo reportamos casi en las mismas condiciones, ya se secó y ya volvió a llover, valga la redundancia. Le mostraré el oficio y unas imágenes. No se asombre, no es un cenote ni mucho menos la Laguna Encantada. Estas imágenes hablarán por sí mismas. Esto es en la calle 15B, entre 10 y 15A y Mi 2. La comisaria hace caso omiso, esto porque no está en la puerta de algún político, porque si no, ya está de concreto, hubieran hecho. Te agradezco, Carlitos, a ti y a tu amable equipo de trabajo. Suerte. Y precisamente el día de hoy, nuestro compañero Alfredo Arteaga fue a checar esta denuncia. Ahí precisamente hizo un sondeo con los vecinos, Flor versus Sachán, Erika versus Sachán, Teresa versus Sachán, y esto fue lo que dijeron. Problema, sí, de que pues se nos queda todo el agua aquí, se nos encharca y pues ya ve ahorita con lo de la lluvia comienza también el problema de los moscos. Uh-huh. Pues, ¿qué le puedo decir? Las enfermedades que se acumulan acá para las criaturas, más que nada para los niños, que ve que hay niños chiquitos acá, pues todo ese problema es el que nosotros estamos cargando ahorita. Sí, y claro. Este es de cada año ya, según ya se llegó hasta al ayuntamiento, no, pues, o no quieren hacerlo, o sabrá Dios, pero este es el problema que tenemos. Las primeras lluvias vinieron y escarbaron el pozo, porque allá en ese hay un pozo que pues llegó ella a limpiarlo, lo escarbaron y todo, pero no es lo suficiente como para que se vaya toda esta agua, porque pues se va un resto de agua y hasta pasan dos días, hace por secarse, pero vuelve a caer la lluvia y se vuelve a llenar. Pues, según que ya fue a hablar al ayuntamiento, porque no sí han llegado respuesta. Y no le han dado respuesta, ha estado en, ¿cómo dicen?, en propuesta esto, pero pues... Hasta ahorita no nos dijeron, lo único, cuando la primera vez que se llenó, que iban a venir a volver a sacarlo de ahí, pues sí vinieron otra vez a sacarlo, de ahí lo dejaron otra vez, pero pues ya ella ya no está en sus manos de ella, ya ella también pues ya hizo el movimiento y todo, pero el ayuntamiento no le da respuestas a ella, para ver qué se puede hacer, porque pues según pues eso, así se va a quedar, si lo rellenan pues se va a los otros lados, entonces tienen que buscar una solución para que a nadie les perjudique. Y de hecho pues ahorita en que están las ranitas y todo, chiquitos empiezan a salir, entran a la casa y todo, y ahorita los moscos, pero pues no se puede hacer ya más. El día que hubo la lluvia fuertísima, llegó a ras, que ya pasó hasta el terreno de allá con la señora, se llenó toda esa parte, que aquí quedó pero a rasito. Ni salir no a la puerta. No se puede salir, no. Y de hecho pues sí pasan los carros, lo que nos perjudica, porque la verdad pasan los carros y nos meten el agua. Hasta dentro. Sí. Urge que pues nos compongan la calle, es lo único que pedimos, la verdad, que nos vengan. Que le busquen el medio de cómo es que se termine, porque sí, según pues no le pueden subir porque llega, o sea, aquí sí se compondría, pero estorbaría a los vecinos. Pero antes no nos pasaba porque aquí nos tenía el drenaje, pero pues en que vendieron primero el terreno de allá adelante, pues cerraron y de allá pues cerró la otra muchacha que es la dueña del terreno
Y ya pues aquí a ellos tuvieron que cerrar aquí porque también, pero de todos modos les entra el agua todo aquí. ¿Qué les mete hasta dentro de su casa? Se ve el verdín como tiene y todo. Todo este verdín que se logra ver es del agua. Es el mismo del agua que llega hasta acá, sí. Así está. Pues lo que se pide es de que vengan a ver la calle cómo está. Sobre todo ahorita que es temporada de lluvia y por los moscos, pues nos afecta porque sale uno a pararse de noche. Acá están los moscos que no se soportan. Pues lo único que pedimos es de que nos vengan a apoyar con lo de la calle, que le busquen una solución. Y bueno, el señor José Trinidad comentó que la comisaria nunca está en su oficina porque trabaja en la CNC. Escuche usted. ¿Cómo? De las 5 de la tarde, a ver, viene, a ver, no viene, y ella tiene su trabajo, entonces ahí del gobierno otra vez también, en el CNC, ahí trabaja, ahí se pasa todo el día ya trabajando. O sea, que tiene la comisaría, ¿tiene cargo la comisaría acá? Ajá, tiene la comisaría acá, nomás para, de pantalla, porque ella no casi no está acá, viene nomás hasta las 5, a ver, no viene, y manda nomás a su suplente a trabajar, y unos chavos ahí, los policías, nomás eso hacen y ya está, y diario así está, ella tiene que trabajar allá. Claro. Y o sea, sábado acá no se trabaja. ¿Tiene dos sueldos? Sí, tiene dos sueldos. Tiene dos sueldos. Y mientras ustedes. Mientras el agua y todo, la cosa, todo el tiempo así está esta cosa. Sí, así que así está ella. Viene cuando menos que nos vengan a apoyar y por el agua, ¿viste cuánto agua hay acá? Sí, muchos vecinos que se quejan. Como este andador, ahorita se tapa este y ya nadie cruza acá. ¿Ni por dónde cruzar? Ni por dónde cruzar. Exactamente, eso siempre le ha dicho ella. Ella ahorita tiró 3 años y no hizo nada. Ahorita viene el otro 3 años, 6 años va a ser y nada. Así está, ni en el campo, muchacha, en el campo no nos apoya. Desde que estamos, vamos a decir, el campo de béisbol nos dice que no le interesa. Que, el que está en Dimitri. Ajá, Dimitri de béisbol, no le interesa porque él no gana nada. Ya. Le digo, ¿cómo no vas a ganar si estás ganando en la comisaría? Le digo. También para el pueblo, ahí van a jugar fútbol los chavitos y ahí está la telesecundaria, ahí está el parque, le digo, hace falta. Y ella dice que no, que no, que no, porque no había dinero en el ayuntamiento, eso no hay presupuesto allá. Pues le digo, debe ver, le digo, ¿cómo no va a ver? Le digo, si ella cada mensual creo le llega como 50,000 pesos, dicen allá. Eso es lo que ella se... Y bueno, nuestro compañero Alfredo Arteaga, pues se fue precisamente a buscar a la comisaria a ver en dónde estaba. Da la casualidad que había un evento y dio con la comisaria que se llama Mariela Coni, que dice que sí conoce el problema, que se va a atender en este mes con obras públicas, que ya está autorizado en un 90%. Es un problema de encharcamiento. En temporada de lluvias ahora sí que arrecia el problema, ¿no? Obras Públicas ya tiene conocimiento de esto. El año pasado se agudizó un poco el problema, ¿no? Insisto, en temporada de lluvia es cuando más sufre lo que es la población, y yo entiendo la denuncia o la demanda de la gente. Es un presupuesto grande el que hay que invertir para poder hacer lo que se tenga que hacer en esa área para eliminar. Que hemos estado haciendo es sobrellevarlo, pero no es definitivamente la solución. Antes de la temporada de lluvia, con personal de la agencia municipal fuimos a desasolvar un pequeño pozo que tenemos ahí, que no nos sirve de mucho, al final de cuentas, insisto, aquí tiene que ser Obras Públicas quien venga y determine qué es lo que se va a hacer para darle una solución definitiva al problema. El arquitecto Silva, Felipe Silva, tiene ya los documentos y todo para tomar cartas en el asunto. Estamos en espera nada más del presupuesto, es un proyecto, es una obra ya, siento yo, al 90% autorizada, es una de las prioridades. Aquí en IMI no tenemos mucho problema de alcantarillado y todo eso, ¿no? Entonces estaban ellos esperando, el presupuesto para poder entrarle, y yo creo que nosotros hemos platicado con él y le hemos expuesto que pues ya llegó otra vez la temporada de lluvias, él nos dice que no va a ser impedimento. Pues bueno, ya está la denuncia que los ciudadanos nos mandaron a investigar, ahí está el resultado. Pues dice la comisaria que se está esperando que Obras Públicas, que ya fue a ver con Obras Públicas, que se va a realizar esta obra de repavimentación, y bueno, pues esperemos que así sea. Así que les comento, mándenos sus denuncias, pues para que nosotros podamos ir a checarlas y estemos ahí al pendiente. Y bueno, ahí precisamente en IMI se llevaba a cabo un evento de la Secretaría de Salud en la certificación como promotora de la salud a una escuela preescolar de IMI. Ahí precisamente se entrevistó al doctor Orlando Borges Guerrero, jefe de jurisdicción sanitaria número 1, y habló precisamente sobre este tema de la certificación. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, dentro de los programas de la Coordinación de Promoción de la Salud, tiene específicamente el programa de certificación de escuelas promotoras de la salud. En la jurisdicción sanitaria número 1 tenemos encomienda de 13 escuelas para certificar durante el ciclo escolar.
ya llevamos 11 escuelas certificadas, quiere decir que vamos a cumplir la meta antes de terminar el ciclo escolar. El objetivo que tiene este programa es vincular a la educación y la salud con el... Y pues bueno, también comentó que el día de ayer se realizó la segunda jornada de nebulización en 127 colonias del municipio, como focos rojos, las llanteras, por esta temporada de lluvias. Escuche usted. Ayer hicimos la segunda jornada de nebulización en las diferentes colonias de la ciudad de Campeche y ayer llegó aquí en Imi 1, 2 y 3. ¿Cuántas colonias hay ya fumigadas, por lo menos aquí en el municipio? En el municipio de Campeche, digo, más de las 127 colonias que tenemos han sido nebulizadas en la primera jornada. Que estuvimos retrasados un poco por la lluvia no nos permite hacer el trabajo de nebulización, al contrario, nos impide. No sé, la aspersión del insecticida no cumple el cometido, pero bueno, sabemos que en esta temporada de lluvia salen moscos, salen hormigas, salen muchos insectos, ¿sí? Que al final de cuentas son molestosos, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos monitoreando entomológicamente en dónde puede circular el vector que pueda producirnos enfermedades como el dengue, zika, chikungunya. Y el día de ayer iniciamos... Los que siguen con su campaña también son los antorchistas, pero contra los alcaldes de Selchacán y de Ciudad del Carmen. Esto fue lo que dijo el día de hoy José Rodolfo Xol Camal, dirigente de Antorcha en el municipio. Testa, efectivamente, seguimos insistiendo cada semana para que los presidentes municipales de Selchacán, de Ciudad del Carmen, ya se pongan a dialogar con los compañeros representantes, los dirigentes de Selchacán y Ciudad del Carmen. En este caso, Pablo Lazaruz en Ciudad del Carmen y Selchacán, Modesto Pesuiz. Pues desde los inicios de la administración de estos presidentes municipales nos han cerrado las puertas. Hemos buscado diálogo, hemos insistido que se nos acepte, pues prácticamente se nos han cerrado la puerta. En Selchacán, Modesto Pechwich, en vez de que nos Bueno, en los partidos políticos, el vocero del PRI, perdón, el secretario general del PRD, Luis García Hernández, pues dijo que ¿quién cree usted que está apoyando a Andrés Manuel López Obrador según Luis García Hernández? Pues él dice que Pablo Gutiérrez Lazaruz, el alcalde de la isla. Y también dijo que el PG no vino a Campeche a la Plaza de la República porque no le iba a llenar. Esto fue lo que dijo. El PRD toca el tema de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Ciudad del Carmen. Tenemos que denunciar que su principal operador en ese evento es el padre del actual alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazaruz, que se ha encargado de la logística, de buscar los permisos, de tratar de engañar a la gente para que vayan al evento. Este personaje se llama Tomás Gutiérrez. Bueno, y estos perredistas que dicen que quieren que Andrés Manuel sea el candidato de la Alianza Entre Izquierdas, pues dice que Andrés Manuel pues está violando el código electoral. Escucha. Acusamos a Andrés Manuel López Obrador de estar haciendo campaña anticipada porque estos eventos de la firma del pacto que está haciendo en todos los estados no es más que una campaña política para que operar su imagen en todo el país de Andrés Manuel López Obrador. Eso es, él quiere salir favorecido haciendo una campaña anticipada con recursos de dudosa procedencia, recaudados desde la corrupción, haciendo todos estos eventos para hacer una campaña anticipada. Nosotros... Bueno, y también acusó, ¿a quién cree usted que acusó de tener doble moral Luis García? Imagínese nada más, a Eliseo Fernández Montúfar, el diputado panista, y esto porque dijo que, pues ya sabe usted, aprobaron la cuenta pública y también la reestructuración de la deuda de Carmen, eso dijo. La doble moral del diputado Eliseo Montúfar, el doble discurso, en donde primero sale a decir que no aprobaba el préstamo del gobierno al Estado porque endeudaría
a futuras generaciones, pero sí aprobó la reestructuración de la deuda del Ayuntamiento del Carmen, ¿sí? Ellos sí aprobaron esa reestructuración y no se puso a ver si también a los carmelitas los endeudaba más, por más años, a las futuras generaciones. Por eso nosotros queremos dejar claro la doble moral y el doble discurso. Bueno, por otra parte, hoy un ex trabajador de este bar Las Brisas, el señor Martín Rueda Azul, denunció a los propietarios de este negocio que dan botana reciclada, y esto porque fue despedido, escuche usted. Laboraba por 3 meses aquí en el bar de Las Brisas. Hace como aproximadamente 3 días yo le pedí un mantel a la señora, la dueña del bar, porque el que teníamos ya no servía. Entonces, al día de ayer llega ella y me dice, ahí está el mantel que tanto están exigiendo. Las mesas se tienen que cepillar. Le digo, mire señora, yo, discúlpeme, yo el mantel lo pedí porque si ya no sirve, y si yo hubiese visto que no tiene mantel esa mesa, yo no le pido ese mantel. Entonces, dice la señora, pues, o sea, que no lo debí pedir. Se molestó, me regañó, ¿no? Así se quedó. El día de hoy viene y me dice que los tanques, que huele mucho a gas. Hay 2 tanques de gas dentro de la cocina, que la cocina es aproximadamente de 1.80 por 1.80 o de 2x2. Entonces contamos con 2 tanques de gas adentro, lo cual es un espacio reducido. El tanque de gas debe estar arriba. No lo hay. Me dice que hay fuga. Yo no tengo por qué ver lo de la fuga. Yo no sé nada de... O sea, no es mi trabajo. Pues. ¿Cuál era tu trabajo acá? Ayudante de cocina, o sea, cocinar, ¿no? Y además de eso, pues igual quiero dar a conocer que la botana que aquí se hace, al principio es una botana limpia, pero a partir de las 12 en adelante todo lo que se da es pura botana reciclada, puro alimento que se juguetea, se vuelve a reciclar y se le vuelve a dar a los clientes. Y pues le pido a Confiscán que también venga a checarlo, porque pues igual ha venido como 2 veces en 3 meses y nada, nomás vienen y ahí se la pasan conejeando, porque pues son amigos, ¿no? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Te despidieron? Me despidió justificadamente por haberle contestado. Me dice que pues que me estoy volviendo a contestar. Miren, 3 meses que llevo nunca le he contestado. Pero no es caso que usted venga y me esté regañando por algo que no tiene sentido, no tiene caso. Algo que yo pedí para su negocio, no para mi negocio. Entonces, agarra, vete y sabe que le dije, liquide mis 3 meses que llevo laborando. Y mire, yo me voy. No porque yo quiera, sino porque usted me está corriendo. Ahora agarra, me paga mis días, 150 y lo demás. ¿Quién sabe quién me lo paga? ¿Vas a poner tu denuncia? Voy a poner mi denuncia, voy a pasar a ¿cómo se llama? Conciliación. A conciliación y arbitraje. Voy a demandar. Bueno, pues hasta allá con la denuncia de este ciudadano. Voy a las redes sociales, los mensajes que me llegaron al Face. Paola Aguilar nos manda un video sin audio y me dice, y así es como acaban de quitarle todas sus artesanías. Ellos trabajan honrados todo el día en sol y en la lluvia, ahí están para sacar su día. Y así de fácil llegan y se los quitan. ¿De qué nos sirve ser un malecón turístico donde el pueblo está lleno de carencia y necesidades? Esto fue el sábado en Champotón. La policía. Digo, ese es trabajo de la policía municipal, porque hay infinidad de quejas contra el comandante de la policía y sus elementos que solo se dedican a extorsionar a los conductores que vienen de otros estados y que cruzan por Champotón y ahora en el colmo andan levantando a los venteros del malecón. ¿Qué te parece, Farid? Lynn Mary Kay, son las 3 de la tarde y este señor está fumando su cigarro mientras conduce con medio camión lleno. De veras que se pasa esa mulá por la 12. Ahí está la denuncia para ver si el Instituto de Transporte hace algo, que lo dudo. Saraí Cook, disculpe, ¿cómo podemos poner una queja de que en el fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, la privada 9, no hay agua? Desde el domingo no hay ni una gota. No nos mandó foto. Porfiria Reyes me dice, la invasión Sinaí, hay mucho mosco, niños que no van ni a la escuela, como somos invasores, el gobierno no les importamos si vivimos o morimos, pero qué equivocado está en las redes. Circula en las redes sociales, fuente Ricardo Rafael Ruelas Méndez, no tienen corazón de verdad. Perro ahorcado en Sedena. Y esto, esta foto me imagino es también por la denuncia que recibimos el día de ayer vía Facebook, donde pues estaban acusando a una persona.
Sí, sí. Estaban acusando a una persona de que abusaba sexualmente de los animales y los ahorcaba. Y bueno, también de... ¿No me permite un segundito, sí, Farid? Adelante. Voy hasta el municipio de Tenabo. Tengo a Luis Pereira en la línea telefónica. Luis, ¿qué pasó por allá? Muy buenas tardes, Carlitos. Efectivamente se comprueba un accidente más en la carretera federal, esto a altura del kilómetro 41, del perteneciente al municipio de Tenabo. Un auto compacto de la marca Spark, cuando caía plena lluvia, al parecer una camioneta, algo que un vehículo grande, estaba maniobrando y le dan por alcance, se estampa. Dentro de ese vehículo compacto venían tres personas, más el conductor sale ileso y las demás personas tuvieron que ser trasladadas a la ciudad de Campeche para su atención médica, ya que resultaron severamente lesionados. El vehículo al que le dieron alcance se dio a la fuga y hasta el momento no se sabe de su paradero. Algo extraoficial, Carlitos, al parecer el conductor de este auto compacto es de propiedad y el conductor es el hermano del exalcalde Cocón, en el cual sale ileso en este percance, en este municipio de Tenabomi. Ok, es el hermano del exalcalde de Calquiní, Jorge Cocón Poyí, ¿no es así? Efectivamente, es correcto, eso sí se corrobora por parte de los datos que están proporcionando. Muy bien, pero salió ileso, ¿verdad? Efectivamente, las personas que venían con él en el vehículo compacto fueron trasladadas a la ciudad de Campeche. Tres personas, al parecer, que resultaron con lesiones en las extremidades inferiores. Muy bien, muchas gracias, Luis Pereira. Muy buenas tardes. ¿Qué más, Fari? Y bueno, también, como le comentaba, lo que sigue también circulando en las redes sociales, ya me quiero ir, AMLO ratifica que no irá en alianza con el PAN y el PRD y los llama alcahuetes de la mafia del poder. Aseguró que los dirigentes del PAN y del PRD no guardan las apariencias, se supone que son distintos, pero se alían porque los domina la ambición, el poder y el dinero. No les importa ni la democracia ni la justicia, señala Andrés pues, Manuel López Obrador. Insiste en lo mismo, ¿no? El lunes subió un video con el mismo tema. Así y hoy es. Ayer lo vuelve a retomar. Es la misma cantaleta de Andrés Manuel. Bueno, ya la gente creo que lo tiene muy claro. Y bueno, nos mandan igual unas fotos, sujeto que sorprendieron haciendo ¿Cómo fue? Necesidades fisiológicas. Ah, oíme, eso. En el estacionamiento de Chur Chicken. Ahí lo publica. Pues ahí no está viendo que está con el pantalón abajo. Y estaba ya sin, o una de dos, o se estaba masturbando. Ya parece que estaba, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Estaba qué echando su... ¿Se lo llevó a la policía, sus no? Sus heces fecales. Pues no, la verdad es que no dicen, solo mandaron las fotos y es lo que está circulando en las redes sociales. ¿Qué más? Y antes de irnos, antes que nos mate la señora directora de Aventurismo Campeche, ya están listos para ir a una grandiosa aventura este domingo, porque pues el día domingo, le recordamos que se pueden llevar lo que gusten para el camino, no olviden su traje de baño, toalla de baño, chanclas o zapatos y un cuerpo para hacer una exfoliación con barro y arcilla. Faltan 4 días, domingo 2 de julio, sale un camión, ¿verdad? ¿Y a dónde van? Que aquí no dice a dónde van. ¿A dónde van? No sé. Aventurismo. ¿A dónde es el viaje de aventurismo, licenciados? A las Coloradas. ¿Y dónde están las Coloradas, licenciado? Chiapa. Ah, ¿en Yucatán? Yucatán. Ah, las Coloradas. Ahí está, miren, sí, ahí está. Ok. Tour Río Lagartos incluye transporte redondo, cenote ácido, parrilla de mariscos, cenote exquequén. Ahí está, aviso importante, $780 por persona. Barabara. Barabara, salida el 2 de julio. Muy bien. También el video que la verdad se está volviendo viral es el hecho de que, pues ya sabe usted, el exgobernador de Veracruz aceptó su extradición, Javier Duarte, cargos por tráfico de influencias y peculado, y la verdad que la cara de cinismo, de cómo reta a las autoridades y al pueblo mexicano, es el colmo, es muy propio de los políticos actuales, ¿verdad? Principalmente de este sujeto que parece un demente, y la verdad que esto... En serio que es el colmo si este señor logra su libertad. Tal vez por eso está pidiendo que lo traigan a México, porque allá en Guatemala dicen que no está muy... No, ahí está bien canijo el asunto. En cambio, aquí a lo mejor en Moloya o le van a dar su suite privada, mientras pague, los mantienen bien. O mientras calle.
Así es, o mientras calle, efectivamente, eso es lo que nuestra justicia mexicana, pues ya lo ven, así las cosas. Le depara a los corruptos, muy bien. Ya nos vamos, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, Farid. Haciéndonos mañana, no se le olvide dar like y compartir a la fanpage de La Barra Noticias. Hasta mañana. Besos. Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. De viajes Aventurismo, tours, transportación terrestre y aérea, paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos. Integridad y calidad, solo aquí la encontrarás.